tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Dejemos unas cosas definidas desde hoy, que es 12, ¿verdad? 12 de agosto. Entonces, ¿qué cosas hay que dejar definidas? El examen 3, la fecha de entrega de la tarea 3, y aquí paralelamente a este, la fecha de reposición. Ok. Bien, entonces vamos a ver. De momento, hoy estamos a 12, hoy vamos a ver el último contenido de la clase. Entonces, podemos dejar prácticamente todo para el 20 y así durante la semana. Tienen todo el tiempo de desarrollar las tareas, aunque vamos a ver, es que el problema de que si lo dejamos el 20 sería la proximidad con el otro. Entonces creo que ya habíamos dicho una cosa, solo que cuando lo anoté, casi no recuerdo, creo que hemos quedado para el 19 o para el 18. No sé si alguien me recuerda, si lo platicamos ayer. Para el 18, Lick. El 18, ok. Okay. Sí, como no lo dejé anotado, entonces pues se me olvidó. Ok, entonces para el 18, la tarea entonces había quedado para el 20, supongo. Más tarde el 20. Ok, y la reposición entonces tendría que quedar Sí, iba a preguntar lo mismo que, disculpen, Lick, okay. Iba a preguntar que no iba a ser encuesta más bien del examen. En todo caso sería para la hora, me parece, pero sí, para la fecha sí estaba un poquito más complejo. Pero, pues, si en todo caso, ¿cuáles serían las opciones? No, 19, 18. Para. Ok. Bueno, entonces. Para tampoco afectar la fecha del repo. Ok, listo, me parece. Entonces vamos a definirlo así. Pendiente de confirmar, pero va a estar entre el 18 y el 19. Y entonces las opciones de reposición deberían de ser entre el 22, que es el domingo, y el 23. Ahí tendríamos que hacerlo. Yes. Ok. Entonces, bueno, creo que este era el panorama que nos hacía falta definir. Entonces, ok. Con eso podemos empezar. Okay. Lick, yo le quería preguntar algo. Dígame. ¿Los exámenes del segundo parcial ya los revisó? Del segundo todavía no. Lo voy a tener en este fin de semana. Ok. Listo. Ok. Vamos a ver. Ah, ok. Entonces, hasta ayer estuvimos platicando de funciones. Vimos unos cuantos ejemplos. Casos en los que la función pareciera estar definida adecuadamente, pero que tiene fallas. Y pues hoy vamos a ver cómo las funciones actúan sobre conjuntos. Funciones actuando sobre conjuntos. Y es una noción que de cierta manera es algo intuitivo y ahorita lo vamos a ver. Prácticamente la noción es, yo puedo evaluar mi función en ciertos elementos de un conjunto dominio. Entonces, ¿cómo podría yo definir que mi función, en lugar de evaluarlo solo en un elemento, lo evalúa en un subconjunto del dominio? En ese caso, pues, la noción intuitiva sería, bueno, colocar en un solo conjunto todas las imágenes de cada uno de los elementos del subconjunto que tomé. Entonces,
para precisarlo un poco, digamos, sea f, que va de x a y, una función, y sea a un subconjunto del dominio x. Entonces, nuestro objetivo aquí es definir f de a, evaluar la función en un conjunto, no solo en un elemento. Entonces, a eso se le conoce como la imagen de A bajo F. Entonces, la imagen de A bajo F se define como F de A, y va a ser el conjunto de los Y que pertenezcan al conjunto Y, tales que Y es igual a F de X para algún X que pertenece al conjunto A. Entonces, así vamos a definir la imagen. Prácticamente son todos los elementos de Y que se pueden escribir como F de algo, donde ese algo esté en el conjunto A. Es bastante parecido, si lo revisan, a la noción que nosotros dimos de rango. El rango tiene una estructura exactamente igual, solamente que donde hacen la diferencia es aquí. En el rango, esto es todo el conjunto X. En el caso de que sea solamente la imagen de un subconjunto de X, entonces definiremos la imagen del conjunto A. Entonces, esta es la extensión en este caso. Así podríamos decir la imagen de un conjunto. ¿Okay? Y paralelo a esto, asimismo, podemos definir la imagen inversa, pero en este caso no solamente de un elemento, sino la imagen inversa de un conjunto B que está en Y. Es que claro, tengo que cambiar el conjunto, no puede ser del mismo A, porque si hago imagen inversa significa que lo que me interesa son, bueno, ya lo voy a precisar un poco mejor, va a ser más fácil viéndolo que antes de verlo. Entonces, la imagen inversa de B, que es un subconjunto de Y, se define como la imagen inversa de B es el conjunto de los X del dominio, tales que F de X pertenece al conjunto B. Entonces así lo definiríamos. Entonces, ¿qué es lo que les comentaba? Aquí el conjunto B tiene que ser un subconjunto de Y, porque si no, ¿cómo podríamos escribir esto? La imagen de X, F de X, tiene que ser igual a un elemento del conjunto B. Pero sabemos que estas imágenes van a ir a caer siempre al conjunto Y. Entonces, necesariamente, el conjunto B tiene que ser un subconjunto del codominio. Entonces, siempre que hablemos de imagen inversa, va a ser de un subconjunto del codominio, y cuando hablemos de la imagen, va a ser un subconjunto del dominio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ilustrar esta situación. Entonces, sean X igual al conjunto de los números del 1 al 4. Y el conjunto Y, que sea el de las letras A, B, C, D y E. Defina F, una de X a Y, como función a partir
del siguiente diagrama de flechas. Okay. Entonces el diagrama es, a ver, tengo aquí los conjuntos X y Y. En el conjunto X tengo 1, 2, 3 y 4. Y aquí tengo A, B, C, D y E. Y las flechas que definen a la función son estas. Okay. Y 3 va aquí a D. 4 va a B. Entonces, estas flechas definen la función F entre estos dos conjuntos. Ahora, yo le digo que si C es este conjunto, bueno, de hecho hay varios. Si A es este conjunto, el 1,4, bueno, 1 y 4, no 1,4, que el conjunto B sea A, B, y que el conjunto C sea C y E. Permítame que creo que Cooper abre la puerta, permítame. Ya estoy. Bien, entonces teníamos estos tres conjuntos y con ellos se nos pedía encontrar F de A, el rango de F, o sea, F de todo el conjunto X, y la imagen inversa de C y también la imagen inversa de D. Entonces, este está sencillo cuando uno tiene un diagrama de flechas. Solamente para practicar la noción. Entonces, la imagen de A bajo F. Esto va a ser un conjunto desde el momento que A es un conjunto cuyos elementos forman parte del dominio. Entonces, F de A va a consistir en las imágenes de 1 y 4. Entonces, listo. Va a ser las imágenes de 1 y 4. Que vamos a ver, 1 está relacionado con B y 4 está relacionado con B también. Solamente que, como nosotros no estamos tomando conjuntos en los que se repiten elementos, simplemente va a ser el conjunto con único elemento B. Okay, ahora el rango, o sea, la imagen de todo el dominio, sería B, porque 1 se manda a B, 2 se manda a A, y 3 se manda a D. Y 4 se manda a B, pero ese ya está, ¿verdad? Entonces, para no repetirlo como arriba, solo sería esto, B a D. Okay, ese sería nuestro rango. Ahora la imagen inversa del conjunto C va a ser el conjunto de
elementos del dominio cuyas imágenes sean A y B. Entonces, vamos a ver qué elementos del dominio hacen que, y al evaluarlos en F, me den igual a A. Entonces, A sería el 2, ¿verdad? El 2 hace que F de 2, o mejor dicho, el 2 es un elemento del dominio tal que F de 2 pertenece a C. Dígame. Y creo que está en el conjunto B. Ah, cierto. Mi error aquí. Entonces, pero en el enunciado sí tiene a C. Ah. Es que aquí me confundí. Aquí era F de D y F de C, porque no había ningún D. Gracias. Ok. Entonces, F inversa de B y F inversa de C. F inversa de B. Entonces, 2 es tal que la imagen de 2 es A y pertenece al conjunto B. Y ahí también podemos analizar quién sería la imagen inversa del elemento B. Y para obtener B, yo lo puedo hacer solamente a través de 1 y de 4. Entonces, eso van a formar parte de la imagen inversa. Y el 3, pues, no formaría parte de la imagen inversa porque su imagen está fuera del conjunto B. Entonces, esa sería la imagen inversa del conjunto B. Y vamos a ver la imagen inversa del conjunto C. Entonces, digámonos una cosa. Aquí, ¿qué elementos del dominio llegan a C o a E? Ninguno, ¿verdad? Entonces, prácticamente no hay elementos, o sea, la imagen inversa de C es el conjunto vacío. Entonces, es posible que la imagen inversa de un conjunto me dé el conjunto vacío si sucede un caso similar a este, en el que no hay elementos del dominio que lleguen al conjunto C. Es prácticamente la misma noción que hemos estado estudiando antes de imagen inversa de un elemento, solo que ahora lo hacemos con varios elementos dentro de un mismo conjunto. Entonces las nociones solo las estamos extendiendo un poco. A partir de esto, pues podemos desarrollar una, o podemos demostrar una propiedad. Con estas imágenes de conjunto, no solamente es una propiedad, la que vamos a demostrar, que dice que si sea f de x a y una función, y esta nos dice que demuestre que si a y b son subconjuntos de x, entonces, F de A unión F de B está contenido en F de A unión F de B. ¿Sí? Esto es lo que vamos a probar. Demostración. ¿Qué tenemos nosotros? Queremos probar una contención. Entonces, para probar una contención, ¿cuál es la estrategia? Decimos sea X, que pertenece al primer conjunto, el conjunto de la izquierda, F de A unión B, y queremos probar que pertenece a el conjunto de la derecha. Entonces, ¿cuál es una estrategia bastante útil? Y es que nosotros nos visualicemos cómo va a verse cuando yo llegue a mi resultado final. Y a partir de ahí, ir construyendo un poco hacia atrás hasta que tengamos una idea. Entonces, al final yo voy a tener que X pertenece a F de A o X pertenece a F de B.
¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Para yo tener esto, eso significa que entonces X, para que X pertenezca a F de A, debe de existir un elemento en Y, aunque bueno, de hecho, voy a cambiar a propósito los nombres y voy a ponerle aquí un Y y al otro un X. Solo es cambiarle el nombre, eso no afecta en nada. Ok, voy a llegar a esto. Entonces, si Y pertenece a F de A, esto significa que existe un X en el dominio tal que F de X es igual a Y. O, para juntarlo con esta otra parte, existe un X en el dominio tal que F de X sea igual a Y. A eso es a lo que queremos llegar. Que una de las dos se va a cumplir. Aunque permítanme, aquí hay un pequeño error. Sí tienen que estar en el dominio, pero nuestra proposición va más específicamente a decir que aquí va a existir un X de A y aquí va a existir un X de B. Entonces una de las dos tiene que pasar. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál va a ser nuestra situación aquí? Si partimos de esto, que Y pertenece a F de A unión B, entonces existe un X que pertenece al conjunto que está dentro, A unión B, tal que F de X sea igual a Y. Ok, entonces veamos una situación. Yo aquí, en ambos casos, yo tengo que llegar a que F de algo es igual a Y. Yo eso ya lo tengo. Lo que me falta es ver dónde está X. Aquí me dice que X está en la unión, pero aquí me dice que yo tengo que asegurar que está o en A o está en B. Y pues eso ya prácticamente va a salir. Solamente hay que analizar los casos. Porque aquí tenemos dos casos sobre X. Caso 1, que X pertenezca a A. En este caso, pues ya está. Porque tenemos entonces que existe un X, que es el mismo de acá arriba, que pertenece a A. Eso lo decimos porque estamos en ese caso. Tal que y F de X está en Y. Okay. Eso es prácticamente la primera expresión que teníamos arriba. Entonces, uno de los casos es este. Esperemos que el otro de los casos nos lleve a esto otro, pero vamos a ver. Caso 2 sería que X pertenezca a B menos A. ¿Y por qué a B menos A? Bueno, porque en sí nuestros casos tienen que ser disjuntos entre sí. O sea, no puedo tener un caso del... No puedo tener una posibilidad que caiga tanto en el caso 1 como en el caso 2. Entonces, en sí yo quiero que mi caso 2 sean las posibilidades en las que X está en el conjunto B, pero no está en el conjunto A, o sea, B menos A. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, si X pertenece a B menos A, entonces X pertenece a B intersección A complemento, ¿verdad? En este caso, tenemos que X pertenece a B. Entonces, voy a escribirlo así. De aquí, podemos afirmar que X pertenece a B.
y X pertenece a B, así. También va a pertenecer a complemento, sí, pero pertenece a B. Esto es la regla de simplificación conjuntiva, ¿verdad? Pertenece a este y al otro. Entonces podemos afirmar solamente una de las dos, porque el otro pedazo de información no nos interesa aquí. Entonces, si X pertenece a B, entonces tenemos entonces que existe un X que está en B y, o mejor dicho, tal que F de X es igual a Y. Entonces ya está. Ya logramos probar que en sí solo teníamos estos dos casos, porque después de aquí, o sea, casos para X no hay más, porque X ya sabemos que está en A unión B, así que solo tiene estas dos posibilidades, o está en el conjunto A o está en la otra parte, que es esta. Y ya no hay más casos, porque cualquier otro elemento que no cumpla ninguna de estas dos debería estar afuera del conjunto A unión B, y eso no es posible. ¿Okay? Entonces, vimos que esto de aquí solo nos dejaba dos casos, que son exactamente estos a los que queríamos llegar. Entonces, por lo tanto, vamos a decirlo así, por lo tanto, Y pertenece, de hecho esto tuvimos que haberlo escrito acá arriba, se me pasó por un momento, esto significa que Y pertenece a F de A, porque existe un elemento en A tal que F de X es igual a Y, un elemento de A, y aquí lo mismo, entonces Y pertenece a F de B. Entonces sabemos que solamente uno de los dos casos va a ocurrir. O sea que no van a ocurrir ambos casos. Entonces solo va a ocurrir o el caso 1 o el caso 2. Así que prácticamente lo que hemos dicho es que Y pertenece a F de A o Y pertenece a F de B. Entonces, Y va a pertenecer a F de A unión F de B. Ok, ya estaría terminada la demostración, ya que esto es suficiente para concluir que este conjunto está contenido en este. ¿Sí? F de A unión B es un subconjunto de F de A unión F de B. Aquí hay que tener bastante cuidado en este tipo de ejercicios o de este tipo de demostraciones. Hay que tener bastante cuidado con las definiciones. Hay que aplicarlas correctamente. Aquí hay que tenerle bastante cuidado a las expresiones lógicas, porque aquí es bastante fácil confundirse con toda la cuestión de F y que existe este y que existe el otro y todo eso. Entonces hay que ponerle bastante cuidado, porque si no, podemos apresurarnos a dar conclusiones que no. Es decir, saltarnos pasos, por decirlo de una manera. Es decir, saltarse explicaciones que hay que dar, o pasos que hay que hacer, o prácticamente eso sería. Y ejercicios como este, voy a dejarlos en la tarea para que ustedes los practiquen y que hagan las preguntas durante toda la próxima semana. Pero el esquema va a ser prácticamente este. Lo único que necesitamos son todas las definiciones que hemos reunido. Porque si se fijaron, aquí utilizamos definición de ser subconjunto, definición de unión, la definición de F de la imagen de un conjunto, mejor dicho. Entonces, este fue como un problema todo en uno, por decirlo así. Este fue como un problema resumen del último parcial. Entonces, eso. No sé si hay alguna pregunta de este ejercicio específicamente.
Entonces, lo último que vamos a hacer, lo vamos a ver bien por encima, aquí no vamos a entrar, no, este último tema no vamos a entrar mucho en detalle con la parte de demostraciones, pero les voy a dar las nociones fundamentales para que se entienda. Y lo que vamos a analizar es un par de tipos de funciones que se conocen como funciones inyectivas y funciones sobreyectivas. Ambos tipos son funciones que cumplen ciertas características y no son excluyentes, es decir, puede ser que una función sea tanto inyectiva como sobreyectiva, pueden ser las dos. Entonces, vamos a ver. Empecemos definiendo qué es una función inyectiva. Entonces, una función inyectiva es, bueno, primero, sea f de x a y. Entonces, decimos que f es inyectiva inyectiva, y algunas veces esto lo suelen escribir como 1 a 1, o incluso aún más corto, 1-1, para decir que 1 a 1. Sí y solo sí, vamos a decir esto, sí y solo sí. Para todos los elementos, x1 y x2 que a mí se me ocurra tomar, se cumple lo siguiente. En x, obviamente, yo tenga que, si las imágenes son iguales, entonces la única posibilidad es que los elementos sean iguales. O sea, este es un tipo de función que no habíamos analizado de momento. Habíamos dicho que ciertas cosas se permitían en funciones en general. Cuando hablamos de una función inyectiva, no puede haber dos elementos del dominio con la misma imagen. Entonces es un poquito más restrictivo. Entonces, o de forma equivalente, si analizamos la contrapositiva, si x1 es distinto de x2, entonces podemos tener por seguro que f de x1 va a ser distinto de f de x2. Entonces, cualquiera de las dos que comprobemos va a ser suficiente para decir que la función es inyectiva. Okay. Y para verlo de una vez, vamos a definir justo a la par para compararlas. Vamos a definir qué es una función sobreyectiva. Entonces empezamos igual, sea f, que va de x a y. Decimos que f es sobreyectiva que aquí simplemente se suele resumir como sobre. Sí, solo sí. Para cada elemento y del codominio existe x que pertenece al dominio, tal que f de x sea igual a y. O de forma equivalente, que f de x sea exactamente igual al conjunto y. Ok, entonces analicemos la situación.
de una función sobreyectiva. Estamos diciendo que la función va a ser sobreyectiva siempre que todo elemento del codominio tenga una imagen inversa. En esencia es lo que estamos diciendo. Así que si todo elemento del codominio tiene una imagen inversa, vamos a decir que la función es sobreyectiva, y de hecho podemos decir de forma equivalente que el rango de la función es todo el codominio. Ok, entonces veamos unos cuantos ejemplos y clasifiquemos y digamos cuáles son inyectivas, cuáles son sobreyectivas y eso. Ejemplos. Entonces, primero, bueno, el ejemplo va a consistir en clasifique las siguientes funciones según si son o no inyectivas o sobreyectivas. Otras palabras, lo que quiero decir es que vamos a tomar cada una de las funciones y vamos a decir, ¿es inyectiva? Sí o no. Luego, ¿es sobreyectiva? Sí o no. Entonces, no estoy diciendo que solo van a cumplir una de las dos, sino que cada caso tenemos que analizarlo. Y vamos a justificar cuando no sean inyectivas y cuando no sean sobreyectivas. ¿Okay? Entonces, okay, vamos a hacerlo con unos diagramas de flechas. Entonces, entonces va a ser este el dominio de F y aquí voy a colocar el codominio de F. Este es el X, este es el Y. Okay. Y aquí yo voy a tener el elemento A, el elemento B, el elemento C y el elemento D. Y aquí al otro lado voy a tener el elemento U, el elemento B, el elemento W, el elemento X y el elemento Y. Y la función va a estar dada, la función F. A ver, ¿por qué no borro esto? Entonces, F va a estar dada por esta interacción entre ellos. Entonces, tengo este. Tengo este otro. Y tengo estos dos. Ok. Fácilmente podemos comprobar de que F es función, pero digamos aquí. Es inyectiva. Entonces, primero, ¿qué respondemos? Para que sea inyectiva, lo que nosotros tenemos que garantizar es que prácticamente si las imágenes son iguales, los elementos tienen que ser iguales, pero vamos a ponernos de acuerdo en que eso está como medio raro de analizar aquí, porque si las imágenes de dos elementos son iguales, ¿cómo voy a tomar dos de acá? Entonces para eso nos sirve la forma equivalente. Cuando vemos directamente los elementos con un diagrama de flechas, es preferible usar esta otra. Porque aquí nos dice que si yo tomo cualesquiera dos elementos del dominio que sean distintos, entonces las imágenes no pueden ser iguales. Eso significa que para yo decir que no es inyectiva, basta con que encuentre dos que sean distintos
pero que sí cumplen la igualdad aquí. Que sería la forma de argumentar que la implicación es falsa, teniendo un argumento, perdón, una hipótesis verdadera, pero una conclusión falsa. Entonces, en este caso sucede, podríamos encontrar dos distintos que tengan la misma imagen. No, ¿verdad? Entonces, significa que sí es inyectiva. Es inyectiva. Ahora, no, yo no me pregunto de aquí. ¿Es sobreyectiva? Y para ver si es sobreyectiva, lo que tenemos que hacer es revisar lo que dice aquí. Dice, para cada elemento del codominio, tiene que haber un elemento del dominio tal que f de x sea igual a, tal que f de ese elemento del dominio sea igual al del codominio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría decir que esto es falso? Entonces, si nos ponemos técnicos, aquí estamos diciendo que para todo y de aquí existe x acá tal que f de x es igual a y. Entonces, ¿cuál sería la negación? La negación sería existe y que pertenece a y tal que para todo x del dominio f de x nunca es igual a y. Eso quiere decir que si yo logro encontrar un elemento del conjunto y tal que ninguna x vaya para y, entonces no es sobreyectivo, porque estaría comprobando la negación. Si compruebo la negación, significa que no es sobreyectiva. Ok. Entonces aquí podemos encontrarlo. Sí, ¿verdad? Aquí U es un elemento de Y, tal que ninguno de los valores de X o ninguno de los elementos del dominio X está relacionado con ese U. Que eso es exactamente lo que dice la negación, lo que acabamos de escribir. Entonces, ¿cómo lo justificamos? O sea, vamos a escribir aquí que no. ¿Y cómo lo justificamos? Pues U pertenece a Y y no hay ningún valor o no hay ningún elemento X que pertenezca a X. Aunque bueno, no voy a usar X porque X también forma parte del dominio. Entonces voy a utilizar a ver que me quedo sin letras. Un H, digamos. No hay ningún H que pertenezca a X, tal que F de H sea igual a U. Entonces, esa sería la justificación para ver que no es sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, este es el primer ejemplo. Tenemos el segundo. El segundo va a ser muy parecido, pero voy a cambiarlo un poco. De hecho, lo que voy a hacer es copiarlo completamente. Y aquí las flechas van a cambiar. Entonces, fuera. Bajarlo por estos dos fuera, así. Ok, entonces en este caso vamos a tener que A va aquí a W, que B va a U, que C va a Y y que D va a W. ¿Okay? Entonces respondamos. Va a ser F definida de esta forma, inyectiva.
Entonces, para que sea inyectiva, yo lo debo ver. Creo que alguien iba a participar. Es falsa. Correcto. ¿Quién ya es que ajá. Tenemos un X sub 1 y un X sub 2 que sean distintos y que ambos pertenezcan al dominio. Pero tenemos en el caso de A y D que su imagen es la misma. Entonces correcto. Llegamos de una premisa verdadera a una hipótesis falsa. Correcto. Prácticamente, o en resumen, estamos diciendo que pudimos encontrar estos dos elementos del dominio, tales que son distintos, pero su imagen es igual. Por lo tanto, esta implicación es falsa, así que la respuesta tiene que ser no, no es inyectiva, pues lo vamos a decir así. A es distinto de D. Y siendo ambos elementos del dominio, o estando ambos en X mejor, estando ambos en X, y F de A es igual a F de D, que es igual a W. Entonces, esa es nuestra justificación. Hay dos, ahí están, son esos dos, A y D, son distintos, son elementos del dominio y sus imágenes son iguales. Así que la función no puede ser inyectiva con eso. Ahora, ¿será sobreinyectiva? Entonces, nuestro trabajo es, si nosotros recorremos todos los elementos de Y, siempre voy a tener un X, tal que me lo mande a ese elemento de Y en específico. La respuesta sería que sí, ¿verdad? Si yo tomo, por ejemplo, el elemento U, yo puedo llegar a partir de B. Si yo tomo el elemento W, yo puedo llegar ya sea de A o de D. Tengo dos opciones ahí incluso. Y si tomo el elemento Y, yo puedo llegar a él a través de C, bajo F. Entonces, aquí la respuesta es que sería sí, es sobreyectivo. Ahora, aquí no estoy diciendo que las funciones solo pueden ser de una de las dos. De hecho, con un pequeño cambio que le haga aquí a este mismo ejercicio, ya voy a tener respuesta diferente. Entonces, ese va a ser nuestro tercero. Va a ser prácticamente el mismo ejemplo. Se puso ahí. El mismo ejemplo, pero voy a agregar uno de los que quité. Voy a agregar el B. Entonces, la respuesta para inyectiva sería exactamente la misma porque sigue ocurriendo la misma situación. Pero mi respuesta para si es sobreinyectiva ya cambiaría. Porque precisamente ese elemento que hay que agregué aquí, este B, es tal que ninguno de los elementos del dominio llega hasta B. Entonces, no, pues B es un elemento de Y y no hay ningún H del dominio tal que F de H sea igual a B. Y para terminar, esto tampoco significa que una función no puede hacer al mismo tiempo las dos, tanto inyectiva como sobreinyectiva. Y de nuevo, voy a reutilizar este ejemplo y voy a darles un otro ejemplo en el cual sí va a ser tanto sobreinyectiva como inyectiva. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cambiar esta. Uy, se fueron todas. Bueno, el caso es que B iba para U y A lo voy a mandar para D.
Entonces, si yo pregunto aquí, ¿es inyectiva? La respuesta sería que sí. Es inyectiva. Por lo que les he comentado aquí, no hay forma de que al yo tomar dos valores distintos de aquí, llegue a que tengan la misma imagen. Todos los elementos van a imágenes diferentes. Entonces, sí es inyectiva. ¿Y es sobreyectiva? También. ¿Sí? Es sobreyectiva también. ¿Ok? ¿Y por qué sobreyectiva? Porque todos sus elementos tienen una preimagen, básicamente. ¿Ok? Y para culminar, y esto sí va a ser lo último que vamos a hacer, es que resulta que cuando una función es, ¿qué se hizo? Aquí está. Cuando una función es como en este ejemplo, que es tanto inyectiva como sobreyectiva, se dice que es biyectiva. Así que solamente es ponerle un nombre a esta situación. Esto es biyectiva. Y sucede que cuando una función es biyectiva, tiene una función inversa. Entonces, solo voy a resumir. Esta última parte es más que todo solo teoría. Hasta que lo que más deberían manejar es lo de inyectiva y sobreyectiva. Y lo demás es un aspecto teórico. Si tenemos este mismo caso, es biyectiva. Y si es biyectiva, entonces va a tener inversa. Entonces déjenme resumir eso que dije en una frase y ahí terminamos. Entonces, definición. Función biyectiva. Entonces, sea f de x a y. Si f es inyectiva y sobreyectiva, bueno, de hecho, déjenme reformularlo, porque en sí lo que iba a decir es que F es biyectiva si sí y solo sí en estas dos. Entonces, déjenme reformularlo un poco. Entonces, decimos que F es biyectiva sí, solo sí. F es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, no es nada más que ponerle un nombre a esta situación. Y entonces, lo otro que les iba a decir es lo de la inversa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La cuestión es esto. Aquí no vamos a hacer ningún cálculo, solo estamos definiendo qué es función inversa. Entonces, empezamos diciendo sea f de x a y una función biyectiva. De entrada decimos que es biyectiva. Entonces, decimos o podemos definir f inversa que va a ir de y a x. Tal que, y la relación que seguramente recordarán de 110 es que f evaluado en f inversa de y, esto es igual a y para todo y del codominio, y f inversa de f de x
es igual a X para todo X del dominio. Entonces, bueno, esto no es técnicamente una definición, sino es más que todo un teorema, porque lo estoy afirmando, estoy diciendo entonces podemos definir, es decir, existe. Pero bueno, el caso, como es meramente teórico lo que estamos analizando, entonces hasta aquí vamos a quedar. La conclusión de todo esto último es que si una función es biyectiva, entonces existe una función inversa que observen los dominios, van al revés de y a x y que cumplen este par de relaciones. Que si ustedes evalúan la imagen inversa de y en f, les va a regresar a y, y que si evalúan la imagen de x en la imagen en f inversa, le va a dar f de x. Entonces, prácticamente lo que garantiza que sea una función es el hecho de que sea biyectivo. Igual, no quiero entrar mucho en los detalles, porque si no, prácticamente tendríamos que añadir un día de clase más y pues ya estamos, tenemos lo suficiente para terminar bien aquí. Entonces, tengan esto en mente, sobre todo la parte de funciones inyectiva y sobreyectiva. Esos los ejercicios van a ser bastante prácticos. Recuerden que si es no, solamente hay que argumentarlo, así como lo hicimos. Y el aspecto de función biyectiva y función inversa son más que todo teóricos. Así que, ahí está. No sé si hay alguna pregunta. Se nos fue la clase. Sí. Ya logramos concluir un buen grueso de los temas. Igual, hicieron falta algunos. Entonces, pero eso fue diferentes situaciones. Igual sacamos un buen curso adelante. Tenemos las definiciones básicas de la mayoría de lo que se puede necesitar. Entonces, okay. Prácticamente no haría falta en sí una reunión adicional, pero en caso hiciese falta una, por ejemplo, para ver de alguna consulta o algo, o sea, si se acumulan varias consultas, tal vez tenemos una reunión algo corta, unos 20, 30 minutos durante la otra semana. Entonces, pero en caso de que no, quedaríamos hasta acá, así que solamente les digo ánimo con este último examen, ya casi estamos fuera, yo les voy a tener la calificación del examen anterior en este fin de semana, entonces, por eso no se preocupen, concéntrense en repasar y estudiar para este examen, y por lo demás, espero que les haya servido el curso para aprender algo nuevo. Y yo, pues, encantado de haber estado aquí con ustedes. Y doy así la despedida por si acaso no tenemos reunión, pero eso sería. Y pues, ojalá y el otro año se puedan tener un poco, se pueda regresar un poco a la presencialidad. No creo que el primer periodo, pero tal vez para el final del próximo año. Hay que ver cómo avanza todo, ¿verdad? Pero siempre, cuídense, cuiden sus familias, hermanos, si tienen papás, familia, la familia en general, amigos que tengan cercanos, cuídense entre sí. Y pues, ya saben, cualquier cosa, consulta extra clase que quieran hacer más adelante, pueden escribirme el correo si tienen alguna duda con algo de otra clase más adelante y de repente el profesor no le responde o algo así, yo me lo pueden preguntar y en la medida de lo posible yo les ayudo sin problema. ¿Lit? ¿Sí? Yo quedé con un poco de ganas de combinatoria. Sí, ahí nos quedó eso pendiente. Y es que la verdad es que combinatoria es bonito y pudimos haberlo aplicado en bastantes cosas. Pero sí, varios factores ahí nos fueron reduciendo un poco el tiempo. ¿Lig, usted alguna vez fue a una IMU? Sí, yo fui a una Olimpiada Mundial de Matemáticas en 2013 en Colombia. Entonces, sí, y ya no me da, Lig. No, ese nivel ya es bárbaro. Yo ahí fui con un nivel de preparación que prácticamente
había sido lo suficiente para participar a nivel regional, es decir, centroamericano, y luego fui diciendo, con esto me basta, con esto lo hago, y pues ya llegando allá me di cuenta de que no. Y cuando veo el tipo de preparación que tuvieron, por ejemplo, los brasileños, los peruanos, los chinos, los de Singapur, en general los asiáticos, me di cuenta de que no, era muy difícil haber obtenido algo ahí. Entonces, sí, eso me quedó de lección ahí, que lo que uno cree que es el horizonte, siempre hay más allá. ¿Y a un Ibero? Sí, a un Ibero también fui a dos, una en 2013 también en Panamá, y la siguiente en 2014, que fue acá, en Honduras, en San Pedro. Qué loco. No, solamente las oportunidades que se fueron dando. Yo me empecé a dedicar a todo esto de función biyectiva y por ejemplo, eso la primera vez que lo miré fue en 2013 a finales, creo yo. No, a principios de 2013. Todo esto de función biyectiva, inyectiva, todo esto lo empecé a manejar desde entonces, entonces saquen cuenta de los años. Así que yo, o sea, prácticamente es la experiencia lo que me ha hecho manejar todo esto. Y la disciplina también. Disciplina de ponerse a estudiar, ponerse a hacer ejercicios, eso más que todo. Y en general en sus clases de matemáticas es lo que yo les recomendaría. Que se disciplinen a estudiar, a hacer ejercicios. A veces uno tiene que poner más que el profesor, espero no haya sido el caso conmigo, pero a veces toca. Pero bueno, eso es lo que les puedo decir al respecto. Entonces, por lo demás, un gusto tenerlos a todos como estudiantes. Entonces, aquí quedamos. Tengan feliz tarde y ya saben, cualquier cosa que les pueda ayudar, aquí voy a estar. Check it, Lick. ¿Listo? Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Cuídese. Listo. Gracias, igualmente. Gracias, Lick. Gracias, Lee. Nos vemos. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias, igualmente.